El paro ha descendido en Motril por tercer mes consecutivo, según datos aportados por la primera edil motrileña, quien lo ha valorado positivamente, al tiempo que ha incidido en la apuesta del ayuntamiento por conseguir inversores que generen riqueza y empleo en el municipio. La alcaldesa explicó que en la tasa interanual el paro ha descendido en Motril 200%, más que en la media de toda España. Así, cerca de 1 millón de personas han abandonado el paro en el municipio. La primera edil añadió que, en el caso de la interanual, el descenso del desempleo en Motril en noviembre del año 2013 con respecto a noviembre del año pasado es del 11,5%. La alcaldesa se mostró satisfecha por los datos, pero al mismo tiempo cauta por la situación que aún vive mucha familia en Motril. Al hilo de la creación de empleo, la primera edil incidió en que el macroproyecto Motril Futuro a toda costa comienza ya a dar sus frutos. Ha tenido lugar en el Salón de Protocolos del Ayuntamiento de Motril la entrega de diplomas a los alumnos ante el curso del impuesto de la renta y sobre la web 3.0. La delegada municipal del área explicó este tipo de cursos que están financiados por el programa de acciones experimentales de la Junta de Andalucía conjuntamente con el Fondo Social Europeo. Este curso se ha llevado a cabo desde la doble perspectiva, una teórica para dar a conocer los conceptos de la ley y el reglamento del impuesto y otra práctica para que el alumno se introduzca en una situación real. La entidad local autónoma del Llano adjudica la implantación de césped en el campo de fútbol de Calahonda por casi 278.000 euros, lo que supone un ahorro de aproximadamente un 30%, ya que el pliego de condiciones marcaba una inversión de 400.000. La titular de la entidad local autónoma del Llano explicó que en el día de ayer se aprobó en pleno la adjudicación provisional, que tendrá un plazo de 10 días para formalizar el contrato y presentar la documentación requerida. Una vez que se cumplimente esta burocracia, se llevará a cabo la adjudicación definitiva y podrán comenzar las obras. La titular de la ELA comentó que la actuación tiene un plazo de ejecución de 3 meses, por lo que previsiblemente el campo de fútbol contará con césped artificial para la primavera del año que viene. El Ayuntamiento de Motril va a comprar más contenedores soterrados para instalarlos en la zona urban que se ubicarán en los barrios de Varadero, Santa Adela y de la Playa de Poniente. De ellos, el ente municipal va a aportar el 20%, mientras que el 80% restante se invertirá con cargo a los fondos FEDER de la Unión Europea. Las empresas que estén interesadas tendrán hasta el día 11 de diciembre para pedir información y documentación que pueda presentarse hasta ese mismo día, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el ayuntamiento. Así, la empresa concesionaria deberá suministrar al Ayuntamiento de Motril 4 contenedores de 3.000 litros cada uno, 2 destinados a la recogida de vidrio y 2 a la de papel y cartón. En total, la inversión será de 39.100 euros como máximo. El área de juventud del Ayuntamiento de Motril y la Academia d'Arte celebran un curso y un taller de pintura. El titular municipal en la materia ha formado parte en la entrega de diplomas junto a los propietarios del centro de formación. El edil mostró el apoyo del Ayuntamiento motrileño a este tipo de iniciativas y subrayó el aprendizaje de los alumnos en la técnica pictórica del stencil. Seguidamente, el edil entregó los diplomas a los alumnos en el monográfico que volverá a celebrarse en breve. Motril va a contar desde el próximo día 14 de diciembre con un mercado en el Paseo de las Esplanadas que va a mostrar la excelencia del comercio y de las empresas de la localidad y además una importante oferta de ocio para los pequeños. Así lo ha comentado la edil encargada del área del Ayuntamiento de Motril, que ha comparecido en una rueda de prensa junto a los promotores del evento y representantes de las empresas motrileñas agrupadas en EMAS, la Agrupación de Comerciantes de Motril, y la Agrupación de Empresarios AECOS.
se intenta captar no solo clientes de la localidad madrileña y de la comarca, sino generar un centro de encuentro que se ha visto con muy buenos ojos desde el primer momento en el Ayuntamiento de Madrid.